come out to Santa Anita. We have the Chandelier Room Guest Chef Series. We have a bunch of bars, a bunch of restaurants. This one? Yes. And America's most beautiful sports bar is the Gallup Owl. We have all the TVs, live tellers, a menu, delicious menu, and all the drinks that you want. We have an excellent staff, and look at this view. This view is just phenomenal. How can I have a bad day at work? Come check us out. Elvis Trujillo y soy jockey en Santa Anita Park. 5 jockeys en mi familia, eso viene de generaciones ya. Entonces seguimos las tradiciones de nuestros padres, de nuestros tíos, abuelos. Real Madrid, hispana, España. Pepe. Gracias. Mi familia es conocida por el apellido porque desde muy temprano mis tíos, mis primos, mis hermanos comenzaron al deporte de los caballos. Entonces ya eso fue siendo una tradición y el nombre fue cada vez buscando más, agrandándose más. Llegué aquí cuando tenía 17 años, comencé a trabajar en los caballos aquí en Santa Anita, en diferentes partes de todo Estados Unidos. Gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de hacer las cosas bien. De music, you know, salsa, reggae, Spanish, English, like disco. I like Italian. Primeramente depende, you know, de que Dios te dé el talento primero, you know. Segundo, es carrera de caballo, you know. Tú tienes que ver qué hace el caballo, cómo responde, conocer el caballo y ya después tú familiarizar con el caballo. Tienes que ir conociéndolo y esa después vas creciendo tú vas creciendo en el transcurso que van pasando los años, vas aprendiendo cada día más. Y a las 6 de la mañana ya tengo que estar aquí, tengo que trabajar los caballos como si tuvieran como un estilo como de carrera pero más suave. Eso se llama entrenar, eso se llama briciar los caballos. No tan rápido, no tan, depende de lo que el trainer te diga qué es lo que tienes que hacer. Come to Santa Anita Park, enjoy the day, enjoy the beautiful weather, and come. Muchas gracias, thank you. No.